La lucha contra la corrupción es uno de los retos que tenemos en nuestro país, en América Latina también de manera principal, pero en República Dominicana en los últimos años hemos hecho mucho énfasis en la persecución a los actos de corrupción porque teníamos un largo historial de acciones de impunidad y la República Dominicana en el año 2017 comenzó todo este movimiento de Marcha Verde exigiendo el fin de la impunidad, sometimiento a la justicia de las personas que se involucran en casos de corrupción, los índices internacionales, tanto de transparencia y de otros organismos referente al manejo y el tema de la corrupción en nuestro país, pues nos daban como puntos negativos, es lo que podríamos decir. Y esto también fue utilizado como bandera para el actual gobierno, pues asumirlo en su discurso de campaña. Y el presidente de la República, tanto como el Partido Revolucionario Moderno, pues siempre se mantuvieron durante el proceso de la campaña exigiendo que se luche contra la corrupción y que prometieron que en un eventual gobierno de esa organización pues harían lo propio y que esto no era simplemente o no se tomaría como únicamente un aspecto de campaña, sino que era un compromiso que tenía tanto el presidente de la República como la organización. Pues al nombrar un ministerio público independiente, porque la tradición siempre fue nombrar a un miembro de una organización política que estuviera al frente de la Procuraduría General de la República, con el paso que dio el gobierno de Luis Abinader de nombrar a Miriam Germán, una ex jueza de del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia y que tiene un perfil que a la judicatura siempre hemos dicho que es una jueza que da prestigio a la judicatura por su accionar. Entonces, Miriam Germán Brito fue colocada como Procuradora General de la República y desde que asumieron la función junto con los procuradores adjuntos que le acompañan Jenny Berenice Reynoso, Wilson Camacho, que también en su momento asumieron precisamente una lucha a lo interno de la Procuraduría por los actos que allí se cometían, pues han llevado han traducido a la justicia una serie de acciones que aparentemente están dando resultados positivos. Resultados positivos en el sentido de que no solo Transparencia Internacional ha reconocido que República Dominicana ha avanzado unos puntos en los últimos años en la lucha contra la corrupción, en lo que es la percepción de la corrupción en nuestro país. También ha sido a través de Naciones Unidas. Y en el día de ayer, el presidente de la República, en un acto que llevó a cabo la Dirección de Integridad Gubernamental que dirige doña Milagros Ortiz Bosch, pues le fue entregado a Naciones Unidas el informe de República Dominicana sobre los avances que se han llevado en torno a la lucha contra la corrupción y de cómo nuestro país ha estado dando pasos en ese sentido. El escenario fue aprovechado por el presidente de la República para reiterar y decir que el tema de la corrupción no tiene que ver con un aspecto electoral. Y esto porque también en los últimos días se ha hablado mucho de que, ustedes recuerdan cuando estaba el caso de Juan Alexis Medina, que cuando era primero para que le solicitaran la variación de medida de coerción, empezaron unas teorías de que si había un acuerdo entre el expresidente Danilo Medina y Luis Abinader, que la lucha de la corrupción ya no va a ser como estaba haciendo al principio. Entonces, una serie de acciones y comentarios que surgieron en las redes sociales que algunas personas pues ya la asumían como una realidad y la propia Procuraduría ha tenido que dar pasos para demostrar que ellos están trabajando de manera independiente del Poder Ejecutivo, que ellos no están respondiendo a una línea del presidente y ustedes han visto las declaraciones de Miriam Germán en ese sentido que ha dicho que Luis Abinader nunca lo ha llamado, o sea, no ha tenido conversaciones con él y no se inmiscuye en lo que tiene que ver con el Ministerio Público. Yo creo que eso también ha contribuido a que la buena imagen que tiene el gobierno en este momento tenga que ver con el accionar del Ministerio Público. La institución más creíble que tiene el gobierno de Luis Abinader en estos momentos y la República Dominicana es la Procuraduría General de la República, precisamente por los casos que ha llevado, ha traducido a la justicia y los resultados que están teniendo en estos momentos con relación a la lucha contra la corrupción. Pero yo quiero que ustedes y yo escuchemos lo que dijo el presidente de la República en el día de ayer en ese acto donde se le estaba haciendo entrega precisamente de ese informe a Naciones Unidas con relación a los avances o a las acciones que se han tomado a cabo en la República Dominicana para hacer frente a este tema tan demandado por la sociedad, pero que al mismo tiempo afecta a la
toda la ciudadanía, pero sobre todo a los más vulnerables. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República. Las prácticas de corrupción que desgraciadamente por muchos años han sido prácticas en el ejercicio del gobierno, pero que como dicen todos los indicadores internacionales han ido disminuyendo y cada día deben ir disminuyendo más por las acciones que seguiremos tomando. La corrupción es el principal ancla para el desarrollo nacional. Por lo tanto, nosotros reiteramos aquí hoy que este gobierno continuará y va a intensificar todas las políticas de transparencia. Bueno, Abinader en ese momento decía que va a intensificar todas las políticas de transparencia que está llevando a cabo el gobierno precisamente para hacer frente y responder a las necesidades de la propia población y los compromisos internacionales. El gobernante encabezó el acto de que llevó la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, donde se presentó el informe país para la evaluación de la implementación de los capítulos 2 sobre las medidas preventivas y 5 de recuperación de activos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, cumpliendo el compromiso asumido como signatario de un acuerdo multilateral. En el evento, el representante de Naciones Unidas, que en ese caso fue el señor Mauricio Ramírez Villegas, resaltó la percepción que la percepción de la corrupción en la República Dominicana ha mejorado gracias a los avances obtenidos y los esfuerzos del gobierno dominicano. Ahí están viendo también un momento en donde estaba hablando la directora de Ética e Integridad Gubernamental y todos estos elementos. Y esa parte de la política, tanto en lo que tiene que ver con activos, la recuperación de activos, como la lucha contra la corrupción, ahí en ese panel ustedes han visto que están los diferentes actores del sistema dominicano, los diferentes actores de los órganos de poder en la República Dominicana. Está el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, representado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y el Poder Legislativo, que ahí están viendo también a Eduardo Estrella, quien es el presidente del Senado de la República, así como otros funcionarios del gobierno, y Alfredo Pacheco también, quien es el presidente de la Cámara de Diputados, que participó en esta actividad. Es decir, que el mensaje que se estaba dando en el día de ayer con ese informe de el manejo para el tema de la corrupción en la República Dominicana, parecería entenderse de que todos los actores del sistema están comprometidos en que la lucha contra la corrupción en la República Dominicana pues sea una realidad. Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo se encontraron en esa actividad que fue llevada a cabo precisamente en el Palacio Nacional en presencia de otros actores del sistema. Esto es un aspecto definitivamente muy bueno para la República Dominicana, porque con estos avances, y si recordamos ya hace unos días, tenemos por lo menos tres sentencias en términos de acciones de casos de corrupción, donde allá hay condenas con relación a quienes incurrieron en ese delito, que el Estado ha recuperado una cantidad de bienes, tanto que han sido devueltos de manera voluntaria por parte de los implicados en esos actos de corrupción, como es el caso del exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Francisco Pagán, exdirector de la UISOE, y otros imputados del caso que ya todos conocemos como Antipulpo, aunque el juez ha instruido a que se le identifique de otra manera por otros aspectos, pero la población lo conoce como el caso Antipulpo. En ese proceso, el Ministerio Público no solamente obtuvo la condena de Francisco Pagán, del señor Suriel Suazo y acuerdos con otros dos imputados, también tuvo la recuperación de bienes que ellos de manera voluntaria entregaron al Estado Dominicano, y eso se configuró como una recuperación de activos. Entonces, esto por una parte. La semana pasada también se emitió la decisión de otra imputada que estuvo en el caso Antipulpo, pero que fue separado el expediente por una condición propia de salud que ella tenía, y a esa imputada se le condenó, aunque ella tiene un estado de incapacidad, pero lo que se ha dicho hasta el momento es que cuando ella incurrió en ese ilícito penal, que fue el lavado de activo, por el que fue condenada en este caso a 5 años en un centro de
de atención psiquiátrica. Cuando ella cometió el ilícito, ella estaba en sus condiciones óptimas al ejercicio de esas acciones, y que ahora, durante el juicio, es que ella se encuentra incapacitada, pero eso no quitó la responsabilidad que ella incurrió antes de. Entonces, por eso se le condenó a los 5 años de prisión, no de prisión, sino de asistencia de reclusión de seguridad en un centro psiquiátrico, pero se decomisó un apartamento en beneficio del Estado, y se le impuso también que le pagara como indemnización 20 millones de pesos al Estado dominicano, como una precisamente por incurrir en ese tipo de delitos. Es decir, que también en ese proceso el Estado, ustedes recuerdan que el gobierno nombró un equipo de abogados para la recuperación del patrimonio público. Entonces ya están teniendo recuperación de bienes activos a través de dos mecanismos. Tanto el Ministerio Público, que ha sido el persecutor autorizado por ley y tradicional, que ha estado en los tribunales exigiendo tanto en materia penal como civil la resarcir las acciones en cuanto al Estado, y ahora en esta otra fase donde el propio Estado se apodera a través de abogados y se configura en víctima porque tiene personería jurídica, y también a través de esas acciones están recuperando activos. Todo esto da un punto positivo al Estado dominicano en lo que es la lucha contra la corrupción y de fortalecer los mecanismos también, porque han visto que a través de la Dirección de Compras y Contrataciones se han actualizado algunos procedimientos, se han llevado muchas acciones rigurosas, se estableció el sistema de alerta temprana. Es decir, el gobierno a través de diferentes organismos ha llevado a cabo una serie de acciones que han permitido que tanto la percepción en materia de corrupción como en el aspecto de prevención se puedan ir teniendo acciones. Esto no quiere decir que no hay casos de corrupción en el gobierno, sería muy iluso decir toda esta parte, pero sí que se han mejorado un poco los mecanismos para responder a ese tipo de acciones, y que las personas están sometidas a la justicia. Un caso de este gobierno, ustedes han visto lo que fue el fraude de la lotería, que ya está en la etapa final y que probablemente ya en esta semana las juezas digan cuándo se va a emitir la decisión final en torno a que si se declara o no culpable al exdirector de la lotería, Luis Misichén, dicen que está imputado en este caso. Es decir, que los índices, tanto de transparencia como ahora este informe que se está entregando para que las Naciones Unidas lo evalúe, dan un aspecto positivo a la lucha contra la corrupción en la República Dominicana, y creo que es lo que nosotros como sociedad tenemos que velar para que no se estanque o tome un retroceso, sino que se fortalezca cada día y que los procesos se vayan cumpliendo, y que al final todo el beneficiario sea la sociedad dominicana. Señor director, también quiero compartir una información que tiene que ver con el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, quien en el día de ayer un tribunal le estaba conociendo una solicitud de peticiones, hablando precisamente con el caso de la corrupción. Y en el día de ayer, Jean Alain fue al tribunal a pedir a la jueza para que autorice, para que le exija, mediante sentencia al Ministerio Público, que le entregue unas pruebas. Mañana está previsto de que se celebre la audiencia de preliminar en el caso Jean Alain Rodríguez, que se ha pospuesto en dos ocasiones. Recuerdan que en diciembre, que fue la última vez que se fijó la audiencia, el juez dio una reposición de plazos. Es decir, que autorizó al Ministerio Público entregar pruebas a Jean Alain Rodríguez y a su defensa. También les dio un plazo para que ellos puedan presentar sus argumentos en cuanto a la imputación que le plantea el Ministerio Público, y que mañana pues se tiene previsto de que esa audiencia se celebre. Aparentemente esto podría reenviarse, porque ayer la defensa de Jean Alain estuvo en el tribunal exigiendo que le entreguen unas pruebas que ellos dicen que hasta este momento no la tienen, y eso podría representar que mañana en la audiencia que está previsto que se conozca en el Distrito Nacional, pues entonces ellos soliciten una posposición, es decir, una reposición de plazos, porque el Ministerio Público, pues si les entregó entre ayer, la tarde de ayer y hoy la prueba, ellos dirán que apenas la han recibido y que tienen que evaluarla, y eso es parte del
debido proceso, que siempre hacemos referencia aquí, que la gente siempre habla debido proceso, pero entonces si esa prueba efectivamente a él no se le había entregado, corresponderá que el juez mañana pues pondere qué tiempo le va a dar a la defensa para que pueda analizar esas pruebas que el Ministerio Público no les entregó y que tienen que dar respuesta a él. Esto me remonta al caso de Brecht y por eso siempre que hablamos en términos de justicia a los actores, Edith lo ha dicho en este espacio y creo que también lo he compartido con ustedes, los actores del sistema siempre tienen que pensar que el sistema está para garantizar derechos a todos. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando Jean Alain fue Procurador General de la República y el caso más emblemático que tuvo fue el caso de Brecht, que fue el que trascendió a niveles internacionales, Jean Alain, recuerdo que varios de los imputados del caso Odebrecht, en especial el señor Andrés Bautista, en muchas ocasiones fue ante el juez de la instrucción, Francisco Ortega, diciéndole, exíjale al Ministerio Público que nos entregue las pruebas que ya usted le dijo que nos entregara a nosotros y que ellos no nos la dan. Y ese era un pedimento repetitivo de los imputados del caso Odebrecht. Y el juez decía, entréguenle la prueba, siempre y cuando no afecte la investigación, pero también fue ya cuando la etapa de investigación concluyó, el juez dijo, entréguenles la prueba porque tienen derecho a conocer las pruebas. Entonces ahora ver a Jean Alain en ese escenario donde él está yendo a un tribunal a exigirle al Ministerio Público, del cual él fue parte en un momento y que incurría en ese tipo de acciones, que le respete el derecho a que tenga acceso a las pruebas y que le entreguen las pruebas, nos hacen a nosotros otra vez pensar y reiterar que cuando estamos en la función pública, que cuando se tiene una función pública es pasajera, es una función y usted tiene que trabajar en base a lo que es para la sociedad y no en lo que tiene que ver con el momento, porque usted no sabe dónde está hoy. Jean Alain cuando construyó las cárceles y en un recorrido con la periodista Nuria, que le decían, pero esto está muy pequeño, él decía, no es un resort, es una cárcel, es preso que están. Cuando Jean Alain fue preso, pues las condiciones de las cárceles, la condición carcelaria en la que él se encontraba, también él las presentó delante del juez. Entonces, el sistema de justicia, y con esto quiero decir y hago mucho hincapié, de que el sistema de justicia siempre tiene que estar trabajando pensando en el actor del sistema, en el usuario del sistema, no en una persona de manera particular, porque un día estás arriba pero otro día vas a tener que enfrentarte a esta misma justicia, y si cometes arbitrariedades, si cometes inobservancia, ¿qué te salva a ti de que cuando te presentes también ante la justicia, contigo pase lo mismo? Entonces yo veo a Jean Alain en ese escenario en estos momentos, cuando los imputados de Odebrecht reiteraban muchas veces, entréguennos pruebas, dennos acceso a la prueba, no podemos defendernos, estamos en estado de indefensión. Y ahora ver a Jean Alain ir donde un juez, también pedir lo mismo, decirle, dígale al Ministerio Público que me entregue las pruebas, yo estoy en estado de indefensión, no me puedo defender, no sé qué voy a decir, porque ellos no me la han entregado. Entonces reitera lo que nosotros siempre hemos dicho, el actor del sistema es simplemente un actor, la función pública es pasajera y usted tiene que actuar en base a lo que mandan las leyes y los protocolos y no de manera medalaganaria, porque como dicen, hoy por ti, mañana por mí, es una frase muy popular y yo creo que en el caso de Jean Alain eso es lo que se está dando en estos momentos. Vamos a esperar mañana ya si qué va a decidir el juez con relación a este caso, así que mayores detalles nosotros les vamos a dar en la transmisión que tenemos para ese día. Por el momento hacemos otra pausa, señor director, y retornamos ahora con lo que tiene que ver con la Operación Frontera.